que me miraras y que a través de el río de gente adivinaras que era para ti. Entonces, la gente que trabaja con el arte o gente creativa no nace así espontáneamente, siempre nace y crece con las influencias, con las visiones que han de la gente predecesora, ¿no? El concepto de esta exposición fue en 30 años que cumplí de ser fotógrafa en el 2011. La fotografía para mí es algo más que la imagen, sino que hay todo el bagaje que hay detrás de una fotografía. Pues se va refinando, se va haciendo más exigente y sobre todo, si tengo que resumir algo así como muy importante cuando me ven, fue el sentido de compromiso con la fotografía. Entonces, básicamente, eso es lo que más siento que me dejó huella, ¿no? Esta cosa de, usted quiere ser fotógrafa, sí, pues no es tan fácil. Porque eso yo prefiero que los demás hablen, porque yo aprendo de lo que hablo. Soy una fotógrafa de oficio, tengo un oficio. Prefiero pensarlo así. A través de el río de gente adivinarás que